Reitero la felicitación por la participación que hemos tenido. Es importante porque esto nos dice a nosotros mismos la necesidad que tenemos de formar y las ganas que tenemos de participar en jornadas como esta. Esto es un ejemplo para cualquier otra organización, cualquier otra universidad, participación masiva por parte de la misión, Misión Sucre y las otras instituciones que también nos están acompañando. Bueno, con respecto a mi visita a Cuba, yo tenía muchas expectativas, quería conocer Cuba. No pertenecía a la delegación que envió Venezuela como tal a representarnos allá. Fui representando a PDVSA con un trabajo que, bueno, ya yo acá lo estuve presentando. Fue mi tesis, mi proyecto de grado para optar al grado de magíster en docente. Ingeniería de petróleo, mención docente. Bueno, cuando llegué a Cuba, lo primero con lo que me encontré fue que en el aeropuerto mucha vigilancia, más que todo de salud. Como en todo aeropuerto había mucho control de inmigración. Luego, bueno, comencé a pasear por toda la calle de Cuba, quería conocer bastante. Me di cuenta de que, bueno, no traté de meterme, como quien dice, adentro de Cuba, mezclarme con el cubano que vive allá, que vive el día a día, y me di cuenta que son personas igual que nosotros, muy amables, muy tratables, y que tienen, como quien dice, valoran más las relaciones interpersonales que otro tipo de personas, inclusive que a veces la de nuestro propio país. Allá se ve mucho eso. Y bueno, esa fue una de las causas por las cuales cuando llegué allá, de repente sentía como que no me quería venir. Porque en verdad valoran bastante. Son una gente muy tratable, muy humilde y de verdad que se le mete a uno en el corazón. Con respecto a mi experiencia en lo que fue el Congreso, me dio mucho orgullo saber de que las delegaciones que habían enviado a participar éramos la segunda con mayor cantidad de participantes. La primera era México y la segunda era Venezuela con 250 participantes. Allá había, bueno, de todas las universidades casi que del mundo, países creo que había más de 60, Italia, España, Francia, de todas partes del mundo, y bueno, fue una experiencia bastante buena. Presentamos el proyecto, fue mi esposa y yo presentamos el proyecto. El título fue el software de ingeniería sobre la carrera de ingeniería de petróleo. Y de verdad que, bueno, tuvimos la oportunidad de debatir un poco con algunos compañeros de España y de México que también están desarrollando software educativo. Entonces, como les dije en mi presentación, el camino que tenemos que tomar es a seguir desarrollando este tipo de tecnología para nuestro propio interés. ¿Cuál es nuestro interés? Lograr una formación de calidad e ir mejorando continuamente. Bueno, luego de la presentación estuve viendo otras ponencias bastante interesantes, todas relacionadas con educación. Hay muchas críticas sobre lo que es las clases tradicionales, las clases que vemos generalmente en las universidades, clases donde el profesor con un marcador se pone la pizarra a escribir y escribir, o a dictar y a dictar, y a veces el estudiante no canta nada. Hay muchas estrategias, se presentaron muchísimas estrategias para poder llevar este conocimiento a los alumnos. Y es importante porque que profesores que estén a cargo de bien sea que den clase en la misión o universidades, asistan a este tipo de eventos, porque lo enriquece la forma de cómo ellos pueden llegar a la clase. No es necesario tener, por decirlo, un video vino al actor para poder dar una clase de calidad. Existen otros recursos que pueden hacer de que el conocimiento llegue más significativamente. Bueno, luego tuve la oportunidad de visitar parte de lo que fue La Habana. Bueno, había muchas cosas de las que me enteré, que la gente maneja, de que en Cuba es esto, de que en Cuba es aquello, que critican, que la pobreza, que tal. Bueno, ellos podrán tener mucha pobreza, ¿verdad? Pero algo que sí les digo es que la inseguridad que ellos tienen allá es prácticamente cero. Allá no están pendientes de robarle nada a los demás. De hecho, la gente
duerme con su casa, los portones son abiertos, no hay tanta como tenemos aquí. Es un llamado a atención.